un hombre con gol, mucho gol. Hernán Crespo posee un auténtico catálogo de golazos. Un delantero centro de garantías, con gran habilidad con el balón en los pies. Era un gran cabeceador, tenía una gran fortaleza física, y esto le permitía derribar a todo aquel que quisiera robarle el balón. Crespo, apodado como el Valdanito, por su semejanza con el mítico Jorge Valdano a la hora de jugar, era un gran profesional del fútbol. Es reconocido por su compañerismo y juego limpio, jamás fue expulsado de ningún terreno de juego, y esto le convirtió en un futbolista muy querido. Crespo, Francescoli, Ortega son hombres que están esperando el centro. De la hora Escudero, el Enzo. Hernán Crespo nació un 5 de julio de 1975 en la ciudad argentina de Buenos Aires. Con 13 años empezó a jugar en las divisiones inferiores del Club Atlético River Plate y ya con 18 hizo su debut con el primer equipo en un partido contra Newell's. Sus inicios fueron muy buenos en cuanto a títulos colectivos, concretamente ganó la Liga del 94 y también la del 95. Crespo ya empezaba a brillar, su juego era muy rápido, sabía qué hacer en cada momento con el balón. Sabía cuándo jugar a uno o dos toques, o cuándo empezar a regatear rivales. Ya en 1996, llegó a la final de la Copa Libertadores contra América de Cali, y allí, anotó dos auténticos golazos en el partido de vuelta de la final. Encuentro, por cierto, disputado en el Monumental de Buenos Aires. Esa victoria lo convirtió en estrella del fútbol argentino, y esto hizo que después de esa magnífica temporada, la AFA se fijara en él y le propusiera disputar los Juegos Olímpicos de Atlanta. Crespo aceptó la oferta, y aunque perdió la final ante Nigeria, se llevó una medalla de plata y el premio como máximo goleador del torneo, con 6 tantos. Crespo ya se había convertido en el jugador revelación de la temporada, era un jugador determinante, por ese motivo y su gran rendimiento, en octubre de ese mismo año, sería transferido a un club de la liga italiana, el Parma. En ese mítico equipo que se estaba formando, el argentino creció y compartió vestuario con leyendas como Buffon, Thuram, Cannavaro, Dino Baggio y Verón en el medio del campo, sin olvidar los compañeros de delantera, Chiesa y el Tino Asprilla. Junto a todos ellos, conquistó la Copa Italiana del 99 y llegaron a la final de la UEFA contra el Olympique de Marsella. El Valdanito entró muy enchufado en ese partido, tanto que ya en el minuto 25 abrió la lata para encarar la final, la cual acabaron ganando por 3-0. Él solo podía cambiarte un partido, ya que combinaba el buen toque y control de balón con su visión de águila y un cerebro matemático para calcular cualquier ocasión de gol. Gracias al protagonismo que se ganó durante las 4 temporadas que estuvo en Parma, llegó el verano del 2000, y con él, el interés por ficharle de varios equipos de la Serie A. La Lazio fue el club que más apostó por él, y de esta forma, lo ficharon por una cifra récord de 56 millones de euros. Finalmente le valió la pena, ya que su adaptación fue excelente desde su primera temporada. Crespo logró convertirse en el pichichi de la Serie A, donde marcó un total de 26 goles. Tenía una gran destreza con su diestra, aunque se empezaba a ver que poseía una tremenda habilidad con la zurda, hecho que demostraba metiendo auténticos golazos con ella. Sin lugar a dudas, y en tan solo un año con el equipo italiano, Crespo logró convertirse en uno de los mejores delanteros del mundo. Junto con los pesos pesados de esa Lazio como Pavel Nedved, Diego Simeone, Alessandro Nesta, Ravanelli, Marcelo Salas y Verón, jugaría la Supercopa Italiana del 2000. Este partido lo plantearía con un doble 9, donde Crespo y su compatriota Claudio López serían titulares. Ambos cargarían con la faceta más ofensiva de las Águilas en la final contra el Inter. Y acostumbrados al fútbol defensivo de la Serie A, esa final acabó siendo peculiar, ya que terminó con un 3-4 a favor de la Lazio. Pero su aventura con los biancocelesti duraría poco, porque en el mercado de fichajes del verano del 2002, otro equipo más poderoso de la Serie A se interesó en ficharle, y así sucedió. Hernán se trasladaría de ciudad, y pasaría de jugar en Roma a hacerlo en Milán, concretamente con el Inter. Con el dorsal 9 en su espalda, Crespo volvería a proporcionar un festín de goles a ese Inter, que buscaba reemplazar al mismísimo Ronaldo. Aunque esa temporada no estuvo acertado en Liga, efectuó un gran papel en Champions, siendo el máximo goleador, con 9 tantos en 12 partidos. Un registro que quedaría grabado en su palmarés personal.
finalmente tendría un año muy bueno en cuanto a registros goleadores, ya que a nivel de selecciones, anotó 9 goles en 12 partidos durante las eliminatorias para el Mundial de 2002. A la edad de 29 años, en agosto del 2003, y tras una única temporada como nerazzurri, Crespo dejó el fútbol italiano para defender los colores del Chelsea a cambio de 20 millones de euros. Aunque la ilusión y el reto en Stamford Bridge eran grandes, Crespo siempre tuvo un rol preestablecido por el entrenador, el de revulsivo. Con el Chelsea tuvo pocas oportunidades, jugó 19 partidos y llegó a marcar 10 goles, logrando ser el segundo máximo goleador del equipo, pero aún así, no estaba contento. Tras esa temporada, la llegada de Mourinho al Chelsea provocó su cesión. El portugués no lo quería, así que fue prestado al Milan por petición del entonces técnico rosonero, Carlo Ancelotti. El delantero regresó a Italia, pero lo relevante es que volvió al eterno rival de su anterior equipo de la Serie A, el Milan. Allí vuelve a recuperar la confianza gracias a la titularidad, y con los rossoneri vuelve a ganar la Supercopa de Italia. Esa nueva etapa demostró que aún había Crespo para rato, y sustituyendo permanentemente al delantero estrella, Andriy Shevchenko, logró volver a la élite del fútbol mundial. En la Liga de Campeones de esa misma temporada, el Milan llegó a la final, y allí se vio las caras en Estambul con el Liverpool de Rafa Benítez. La primera parte empezó muy plácida para los de Ancelotti, donde Crespo metió 2 de los 3 goles para los suyos. Pero lo que pasó después, en la segunda parte, forma parte de la historia. Al final acabaron perdiendo esa final en los penaltis, y esto supuso una gran decepción para el argentino. Ese partido casi acaba con la carrera de Crespo. Él mismo reconoció que estuvo a punto de retirarse por ese mazazo psicológico, ya que pensó que era imposible hacer más para estar en el mejor nivel futbolístico, y aún así, no le sirvía para ganar la orejona. Aunque por suerte, apareció un partido clasificatorio al Mundial de 2006, y además, fue un superclásico de Sudamérica. Hernán asistió a la convocatoria, y acabó firmando otro doblete, y por suerte, Argentina pudo mantener la ventaja acabando por 3-1. Esa victoria le devolvió la motivación para mantenerse jugando a fútbol. Ya en verano del 2006, en el Mundial de Alemania, Crespo marcó en 3 de los 4 partidos que participó. En octavos contra México, los argentinos disputaron un partido muy difícil, donde acabaron sufriendo para poner el 2-1 en la prórroga. Pero el sueño mundialista se acabó en cuartos, ante una Alemania que tras terminar empatados a 1 en los 120 minutos, llegaría a los penaltis, donde el drama de la eliminación se hizo realidad. A pesar de este final prematuro de los albicelestes, Valdanito recibió la bota de plata del Mundial y fue elegido en el top 11 del equipo ideal. Volviendo a nivel de clubes y tras ese Mundial, debemos retroceder un año, concretamente al verano de 2005, donde Valdanito finaliza su corta pero intensa temporada con el Milan y regresa al Chelsea. Allí se dispone a jugar su última temporada con el conjunto inglés, y sí que sería titular. Anotó otros 15 goles, pero Crespo se sentía más cómodo en la liga italiana. Así que en junio del 2006, junto antes de disputar el Mundial de Alemania que hemos comentado antes, decide regresar al Inter. De esta forma, el argentino recaló en el Inter por segunda vez, tras jugar una temporada con el equipo rival. Pero esto no fue un problema, ya que gracias a su rendimiento, y sobre todo a su gran deportividad, el delantero se ganó el respeto y el cariño de ambas aficiones. En su primera temporada con el Inter hizo una gran aportación, anotó 14 goles y ganó el título de liga. Pese a esa alegría, Hernán ya tenía 33 años, pero aún así, le disputaba la titularidad a los delanteros Ibrahimovic, Julio Cruz y David Suazo. Crespo quería seguir siendo titular, pero las oportunidades ofrecidas por el técnico José Mourinho eran ínfimas. De esta forma, el goleador argentino decidió firmar un contrato por 2 años con el Genoa en verano del 2009. Durante el transcurso de su paso por Genoa, tuvo como compañero a su compatriota Rodrigo La Joya Palacio. Hernán acabó jugando más de 1000 minutos, y sin ser titular indiscutible, anotó otros 7 goles. En enero del 2010, y tras 10 años de su marcha de Parma, Crespo regresó al primer club europeo donde jugó. Allí le consideran como un ídolo, y es el máximo goleador histórico del club con 94 goles. A pesar de ser todo un veterano, con 17 temporadas a sus espaldas, Crespo seguía siendo un delantero de garantías. Y esto lo demostró la temporada del 2010-2011, donde se convirtió en el máximo goleador del club parmesano con 11 tantos. Y es que en este último paso por Parma, alternó la titularidad con unas apariciones estelares desde el banquillo. Otro ejemplo de su buen nivel con el Parma lo marca la edición de 2011-2012 de la Copa Italiana, donde allí anotó un doblete en el primer partido del torneo contra Grosseto, en tan solo 29 minutos.
Esa temporada fue la última por el Valdanito, ya que la edad empezaba a ser una limitación a su rendimiento y ya no disfrutaba como antes del fútbol. De esta forma, a la edad de 36 años y en septiembre de 2011, la leyenda argentina dejó los terrenos de juego. Esta ha sido la historia de Hernán Crespo, el jugador que también será recordado por su juego limpio, su compañerismo y su gran profesionalidad. Es un claro ejemplo para todos aquellos jóvenes que quieran fijarse en un delantero de categoría. Único uno para todos aquellos clubes por los que pasó, y una leyenda para el pueblo argentino.